Je t'aime. Yo te amo. Ya esa palabrita creo que ya me la sé, ya. ¿Más bien no tienes otra por ahí? Tu es beau, tu es très jolie, tu es l'amour de ma vie. Ah, un poquito más despacio, pues. Estoy aprendiendo, no seas paltier, paltier. Joel, tu ne comprends pas lo que yo sens por toi, cet amour. ¿Para cet amour? Amour. Ah, amour. 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 Oui, amour. El francés es el idioma del amor. Ah. Y no solo se transmite con las palabras, sino también con todo el cuerpo. Ay, 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 no hay nada que hacer que uno aprende algo nuevo todos los días, ¿eh? O sea, también puedo hablar con el cuerpo. Ambos. Joel, ¿mi mano sobre tu mano no te dice nada, mon amour? Donne-moi un bis. Un ratito, ¿qué? ¿Tanto amor, amor? ¿Qué? ¿Tú estás enamorado de mí? Je te adore. Bésame, por favor. No. Yo no sentir... Amor, amor por ti, for you, no, casate, soy casate, pe. Pero yo no soy celosa. Ah, no, es que yo no me baño, huelo mal, sí, y mis medias caminan solas. ¿Verdad? Eso no es problema para mí, Joel, soy francesa. Maestra, usted es muy bonita, muy, muy linda, pero yo soy casadé. Tengo mi Fernandita y no le puedo hacer algo así. Usted me entiende, ¿no? ¿Me entendí? Joel, para una mujer en el país del amor, nada es imposible. Pero no estamos en el país del amor. Oui, pero podemos fugarnos cuando tú quieras. Ah, ay, ay. ¿Y andar por las calles de París? ¿Sí? Así, bien bacán, con mi boina, mi bufanda, mi bigotito. ¿Ah? Mira, a ver. Puede ser... No puedo. Está bien, Joel. No voy a insistir. Por hoy. ¿Nos vemos mañana? No, maestra. ¿La próxima clase? No, maestra. ¿Por qué? ¿No has decidido continuar estudiando el lenguaje del amor? No, maestra. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que usted está enamorada de mí. Arregua. ¿Qué cosas me están sucediendo? Como me gusta cuando se hacen los difíciles. Pero Joel González va a ser mío. Solo mío. Compadre, ella es la que siempre nos acompaña. Así es, compadre. Oye, ¿si llamamos a las techeras? No, a esta hora están chambeando, compadre. Compadre, tenemos que conseguir un par de repuestos. No podemos seguir así. Sí, pues qué vaina. Tío Pepe, ¿Barrabás? ¿Y esos cacharrines? Aburrido, sobrino. Sin germas disponibles. ¿Así? Bueno, eso les pasa por no tener mi simpatía y mi carisma, ¿no? En cambio, a Mickey... No le faltan. Aguanta, sobrino, tú eres casado, ¿ah? Lo sé. Tío, ¿verdad? Porque no saben quién se ha enamorado de mí. ¿Amelie? ¿La franchuta? Así es, la traigo loquita. Fuera de acá. No, en serio, ahora mismo me lo confesó. Sí, me dijo tu vida. Je t'aime. Sí. Arrêtez-moi. Sí, amores. Sí, en serio. Pero yo, como todo un señorito que se respeta, ¿no? Como un hombre casado que soy, le dije que no, ahí nomás, ¿no? Sí. Pero está loquita por mí. Caramba, sobrino. Así que la francesita Amelie se ha templado de ti. Respeto, ¿eh?
La francesa se te puso en bandeja, sobrino. Así es, tío. Es como un baguette calentito con mantequilla, marrequeche, una tentación. ¿Y cómo hacía? ¿Cómo fue? Bueno, esa vez pues, que pasó lo del cine miserabilista, ¿no? Parece que no me pudo sacar de su cabeza. Y un día la llevé en el taxi churro y yo le pedí que me dé unas clases de char. ¿Char? ¿Char? Buenas costumbres en francés. Sí. Pero yo la verdad no quiero fallarle a mi choquisita, así que voy a dejar las clases de char. No, pero el magnetismo, González, es demasiado fuerte. Si ya la flechaste. Sí, sí, tío. Y esa chatita parece un poquito obsesiva. Sí, hasta le gusta cómo vuelo. Por supuesto, es francesa. ¿Y ahora cómo vamos a sacármela encima? Bueno, Joel, hay una solución. Y tú mismo acabas de dar con ella. Ah. Si le gustas así como eres, vas a tener que decepcionarla. Creo que Charo tenga que ver en el final de tu relación con Sergio, hijita. Pero si los acabo de ver juntos. Él disfrazado del capitán de los siete mares. ¡Ay! La llevó a pasear en su yate y a mí nunca me invitó. Bueno, es raro que Sergio invite a Charo a pasear en yates. ¿Dice que son amigos? Bueno, pues son amigos, por eso la invitó. Eso es de culpar a otras personas de tus fracasos, Isabela. No te conduce a nada. ¡Ay! La culpa la tiene su chifón. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Ay, ya sé! Le voy a decir a Sandra Plevisani que me enseñe a hacer chifones. Y también le diré que me regale su libro. Esa será la única manera de recuperar a mis Sergits. Sergio, tú tienen que darse un tiempo, Isabela. ¡No! Lo que tengo que hacer es regresar a terapia. Así lo tendré bien vigilado. Ya lo perdí, ¿verdad? Las relaciones de pareja son muy complicadas, hijita. Yo te aconsejaría que te distraigas, te relajes. Te vayas a la playa de Coco. ¡Oh! ¿Qué te parece una temporada en Fort Lauderdale? No way. Necesitas relajarte. No, porque si no, la serpiente andina va a pensar que tiene el camino libre para seguir conquistando mis Sergits. No creo que Sergio sea esa clase de hombre que se fija en mujeres como Charo. Yo también pensaba lo mismo, pero ya ves, paseando en yate. Bueno, son buenos amigos, pues. ¡Fur! ¡No way! Adelante. ¿Interrumpo? ¿Qué crees? Solo para hacerle recordar lo que hablamos. ¿Y qué cosa hablamos? Eso bonito de ir a la universidad, de estudiar. En otro momento, Montserrat. Ya. Pero no se olvide. Ya. Sí, ya. Sigan conversando. ¿Montserrat irá a la universidad? No cambiemos el tema. Tienes que ir a Fort Lauderdale. ¿Quién sabe si te olvidas de Sergio? O tal vez con la distancia él pueda recapacitar. No sé, lo hago por tu bien, hijita. ¡Sí, pues! Un viajecito a Fort Lauderdale me caería muy bien. Pero con una condición. La que quieras. Que mantengas bien vigilada a Charo para que no logre su cometido. No puedo prometerte tanto, pero si veo algo raro, te aviso. Acepto el viaje.